presentamos Vicuña al Día con Rafael Vera Castillo. Una grata conversación con nuestra primera autoridad. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirnos nuevamente entrar hasta sus hogares en este Vicuña al Día. Junto a nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, con alta energía. De azul de nuevo, alcalde. ¿Eh? Así es, pues. Así bien. Qué bien, y ahora no anda con camisa blanca abajo. No, pero nada. Completo. Pero usted sabe, lo que más se distingue son esos colores blancos que están en el fondo. ¿Y cómo está, alcalde? Muy bien, la verdad que ha sido una semana súper potente, llena de actividad y de acciones. Y la verdad que nos llena de satisfacciones cuando aquellas cosas que nosotros nos propusimos se empiezan a cumplir. Y eso se ha ido materializando en esta semana, alcalde, ¿no? En toda la semana. Sí, pero en esta también hubo... Tenemos mucha alegría porque los diferentes temas, por ejemplo, el tema del eclipse. Nosotros compramos 15.000 lentes. ¿Y a quién se lo entregaron? A los adultos mayores, se lo entregaron a todos los alumnos de nuestro colegio. Hay gente que me dice, a mí no me han entregado los lentes. Es porque los directores tomaron la determinación de que cuando se acercara más la fecha del eclipse, efectivamente le iban a entregar para que no se destrozara, para que, bueno, por la manipulación de los sujetos no se hicieran daño. Y en lo particular, cuando hoy día, ante tanta presión, nosotros le hemos dicho a los colegios, entreguen, y algunos no han podido entregar porque están en paro. Entonces, la verdad que también se nos ha hecho difícil, pero conseguimos algo. Las matemáticas no engañan. Si yo tengo 27.771 habitantes en la comuna, y por otro lado, yo compré 15.000 lentes, cuando digo yo, el municipio compró 15.000 lentes. Me faltan unos pocos todavía. Sí, pues 12.700 y algo, ¿no? 771. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui al gobierno regional y me conseguí esa cantidad. Y hoy día podemos decir que tenemos para todos los vecinos de la comuna, tenemos temas del eclipse solar. Esos lentes que son tan importantes para poder democratizar, si tú me permites el concepto, de que el eclipse no sea solamente para aquellos que tuvieron los recursos de comprarlo. Alguien me puede decir, valen 1.000, valen 2.000 pesos, si no es tanto. Para hay gente que es... Colóquenle familias de 5, son 10 luquitas. Así es. Son 10 luquitas. Entonces, pues nosotros estamos regalando en el frontis municipal, a partir del viernes pasado, entregando lentes, estamos yendo a las ferias, estamos yendo a los pueblos, y si es verdad que lamentablemente el gobierno regional nos entregó faltando 12 o 13 días, nos entregó los lentes, y es poco tiempo para repartir 15.000 lentes, nosotros estamos full time con nuestros funcionarios, nuestros colaboradores, pudiendo entregar los lentes a quien lo solicite. Pedimos los datos por una razón obvia, después van a decir, el alcalde se hizo la América, vendió los lentes. No, nosotros estamos pidiendo que firmen la recepción de cada uno de los lentes porque consideramos que es necesario, que es adecuado, que claramente quede estipulado que quien recibió los lentes. Creo que es una buena noticia para nuestra comuna, eso asociado a visitas que nosotros realizamos en Santiago, nos entrevistó Radio Cooperativa, Radio ADN, tuvimos una reunión con la directora del Cernatur. ¿Por qué es tan importante? Porque claramente nosotros que pretendemos que desarrollarnos como una comuna turística, la primera parte de la conversación estuvo dedicado al eclipse. Completita, me imagino, la parte, ¿no? Bueno, ella me dijo, vaya Laura, pues. Yo voy a estar con 25.000 personas, le dije la papilla de San Isidro. ¿Es verdad? Sí, pues. Y sí es verdad que yo le agradezco infinitamente a los a quienes dirigen el Aura porque me invitaron. Yo me debo a la gente, tengo que estar con la gente. Y la gente va a estar en la plaza, va a estar en la Pampilla de San Isidro, y yo tengo que estar en esos lugares. Por eso no fui a un lugar ideal, extraordinario, como es el Aura, que es un observatorio el más grande de Latinoamérica y algunos dicen del mundo. No estuve ahí porque efectivamente, no voy a estar ahí porque efectivamente el privilegio es estar con mi gente. Y le dije a la directora nacional, pues, si quiere estar con la gente, vaya a verme, claro. Y la recibimos con los brazos abierto. Ahí actué en mi doble militancia, como alcalde de Vicuña, pero también como presidente nacional de los municipios turísticos de Chile. Me pidieron que fuera parte de un jurado, me pasaron 25 proyectos que de diferentes municipios que estaban postulando un proyecto, voté, se eligieron los tres mejores, éramos un equipo, y ahí me reuní posteriormente con la directora de Cernatur, en la cual quedamos de trabajar mancomunadamente en varios desafíos. Primero el tema del eclipse, pero después también hablamos, y ella compartía conmigo que es una oportunidad, pero también es una amenaza, de que si las autoridades regionales y nacionales hacen bien su trabajo, nos van a dar la oportunidad, demostrando que el municipio de Vicuña, esto lo viene trabajando hace mucho tiempo el eclipse. De hecho, hay gente, tal vez con un poquito de mala fe, dice el alcalde anda preocupado
solo del eclipse. La comuna funciona no porque estemos preocupados solo del eclipse, estamos preocupados toda la comuna, pero la verdad es que este es un evento tan grande como nunca antes visto en nuestra comuna, que nos tenemos que preparar. Entonces, si cada uno hace bien su trabajo, nos va a ir bien como comuna y nos vamos a potenciar. Si nos va mal, claramente va a haber una mala visión de la comuna y de la región en su conjunto. Alcalde, bueno, cosas concretas, ya no es feriado, el presidente estuvo en la semana con Barbalá, no. Qué porfiado, ¿eh? Se perdió la oportunidad. Era la oportunidad, no hay feriado finalmente, entonces va a haber que trabajar. Lo que sí hizo un llamado que usted lo había hecho anteriormente, principalmente a la empresa, al comercio, que le den la posibilidad, flexibilice un poco sus horarios para poder observar, para que es un evento único, que no lo vamos a volver a ver. Yo en 400 años más no voy a estar vivo, entonces... Cristian, que sabes que lo que lamento, que él le pide a los demás, le pide al empresariado que haga un gesto, cuando el gesto podía haberlo hecho él, y se solucionaba toda esta situación. Pero bueno, él tendrá sus razones, que pueden ser muy legítimas, pero que nos cuesta entender, porque primero que nada no nos respondió cuando hicimos la pregunta, y si es verdad que después se sumó la tercera región, que se sumaron los parlamentarios de la tercera región y los alcaldes, que se sumaron los parlamentarios de la región, que estaban todos de acuerdo con este humilde alcalde que lo planteó en el mes de octubre, del año pasado, lamentablemente no se llevó a cabo el feriado, lo que significa un problema importante en los traslados de las personas que trabajan, las que van a la Serena y Coquimbo, las que vienen de la Serena y Coquimbo y de otros lugares hacia nuestra comuna. Pero bueno, ya son decisiones tomadas, las toman autoridades que tienen un rango mucho más alto que el nuestro, y ahí no podemos hacer nada. Estamos encima, alcalde, ya del eclipse. Estamos ya, la mesa está servida. Es lo que hay. Se va a generar alteraciones. Y eso es importante que la comunidad lo entienda. Sí, no hay, claro, ninguna ciudad en el mundo preparada para recibir tal cantidad de personas en un solo día. Me imagino que hay recomendaciones, alcaldes, también para que se disfrute el evento a pesar de estas alteraciones lógicas que se van a dar, y se han tomado las medidas que corresponden al municipio propiamente, porque hay medidas que no corresponden al municipio, están, entiendo, todas tomadas, alcalde, ¿no? Sí, las del municipio, lo que va a ser señalética, está todo instalado, los empresarios locales que han determinado colocar estacionamiento, cierre de calle en algunos lugares donde consideramos que es pertinente, que es en el contorno de la plaza, para que no, ahí nos habían solicitado a las autoridades regionales que cerráramos todo el casco antiguo, pero cerrar todo el casco antiguo es perder una cantidad de estacionamiento importante. Bueno, la verdad es que se han tomado todas las medidas, conversados con la empresa privada, con las fuerzas policiales, con todos los actores que creíamos que eran pertinentes en su minuto, y la pega nosotros la hicimos hace mucho, mucho rato. Hoy día depende que las buenas decisiones o malas decisiones que se han tomado desde otras instancias del gobierno efectivamente den un resultado, ojalá, positivo, porque en esto nos tiene que ir a todos bien, porque si nos va mal a todos como región. Sin lugar a duda, esperamos que ese día esté despejado, no pensando en los turistas, pensando en nosotros. Si queremos ver, no nos vamos a ir a otra comuna a ver el eclipse, queremos ver esta oportunidad única como seres humanos que tenemos, de poderlo ver aquí en nuestra comuna, de poderlo disfrutar de gran forma. Lo que hoy día queda medianamente, y digo medianamente porque depende del retiro de los lentes, es garantizado que todos los vecinos de nuestra comuna van a poder tener lentes si es que los vienen a retirar al frontis municipal. Ahí, bueno, ya el día viernes vimos mucha gente que estaba instalada haciendo fila, que es la única forma que lo podemos entregar, porque tienen que firmar ahí el recibo del lente que se lleva. Alcalde, hay unas recomendaciones que ha hecho el municipio, también se está informando, o sea, hay muchas campañas de difusión que ha hecho el municipio, y hay recomendaciones como, por ejemplo, si puede comprar alimentos antes que los compre, para no colapsar el supermercado sábado, domingo, lunes, martes, que va a estar, poder tener dinero en efectivo además, porque también es algo que ya se empieza a el combustible, si lo pueden cargar, si pueden cambiar, ya se empieza a entender que algo que puede pasar es que las redes de internet fallen, porque va a haber mucha gente conectada sacando fotos. De hecho, las compañías de teléfono están recomendando no mandar fotos, no subir fotografías, porque si no van a colapsar. Entonces van a pasar cosas que no dependen del municipio, alcalde. Nosotros hemos hecho todas las gestiones del caso. Los supermercados van a tener mayor cantidad de alimento todos los días. Que también se hizo una coordinación, que usted los llamó a terreno para que pudieran conversar y se pudieran preparar. Era necesario, Cristian. Yo lo veía que, bueno, ya que no lo hacía nadie, teníamos que hacerlo nosotros como municipio. Se tomaron muchas acciones y decisiones que yo creo que van a bajar un poco la intensidad de lo complejo que es una situación como esta. Cuando tú dices dinero, cuando hables de alimento, cuando hablamos de combustible, no estamos diciendo que no vaya a haber durante el día 2 de julio o el día anterior, pero va a haber tanta gente comprando, tanta gente, tanto tumulto,
con tanta dificultad de poder estacionar un vehículo para ir al supermercado, que ante esas situaciones, claramente nosotros invitamos a que las compras se hagan con anticipación para que no vivan ese colapso que signifique efectivamente ver una multitud de gente haciendo lo mismo que hace uno. Así que ojalá que la gente nos acompañe y que nos apoye en esta iniciativa. Oye, se habla que viene hasta Bill Gates, ¿ah? O sea, está hablando de personas muy importantes, influyentes a nivel mundial, que estarán por aquí. No sabemos si en Vicuña directamente, en algún cerrito más allá de Vicuña. Alguna información tenemos. Alguna información se tiene al respecto, alcalde. Hay actividades, entiendo, y un cronograma de actividades programadas a partir ya del próximo fin de semana, alcalde, para entretención de los vicuñenses y también de los visitantes, que se lleven una buena impresión de Vicuña. Sí, yo para cerrar el concepto eclipse, diría a partir del día sábado, domingo, lunes y martes, pero el día sábado, domingo y lunes en la plaza van a ser una plaza entretenida, plaza con diferentes actividades, con de carácter musical, de carácter cultural, explicaciones del eclipse, ¿verdad? Por astrónomos, o sea, va a haber la plaza viva. Así es. Fundamentalmente todos los días alrededor de las 12 del día, después alrededor de las 6 de la tarde, van a ser momentos donde nos vamos a tomar los espacios públicos para que la gente se informe y a la vez disfrute. Alcalde, bueno, cerramos con esto el tema del eclipse, vamos a estar conversando la próxima semana. Pampilla de San Isidro va a estar abierta el día martes, ¿hay show ahí, alcalde? Sí, bueno, la verdad es que es un escenario donde podemos nosotros sacar a la gente de la plaza. Creemos que vamos a tener demasiada gente alrededor de nuestra plaza y la idea es buscando algunos puntos. Creo que para que sea entretenido y sea seduzca el hecho de ir a la Pampilla, tener un grupo musical como Congreso claramente una oportunidad. El ingreso de entrar a la Pampilla tiene un costo, el de mismo de siempre, de 1.000 pesos la persona, 3.500 el vehículo, y la verdad es que de esa manera nosotros creemos claramente que vamos a poder atraer una cantidad de gente que se vaya a entretener a la Pampilla, pero que a su vez también nos permita desahogar un poquito la plaza. Vamos a cambiar un poquitito de tema, alcalde, porque se ha eclipsado la entrega de subsidios en Villaseca en varias oportunidades, ¿eh? Los vecinos contentos, felices, alegres, radiantes como el sol, ¡pum! Y se les cruza la luna entre medio diciéndole, no, suspendemos el eclipse. A ver, no, de esto no quiero hablar largo porque la verdad es que no tengo muchas respuestas. Conversé con el Seremi, le expliqué que yo he estado disponible a las 4 fechas que él ha colocado, he cambiado mi agenda para poder estar en la entrega del subsidio en Villaseca porque creo que es un momento único. Ah, es un momento que marca la vida de las personas, tal vez solo eclipsado ya que estamos en esto, pues la entrega de las llaves. Ah, creo que el único momento, la verdad, cuando uno le pasa las llaves, que uno se siente más feliz a que cuando le entregan el subsidio. Pero efectivamente es un momento muy importante. Y de hecho, en la última oportunidad dijo, no, como que hagámoslo así un conversatorio, no hagamos algo tan formal. Y yo lo que respondí a la autoridad es que nosotros lo hacemos formal porque es un momento que marca sus vidas, donde las fotografías van a estar, donde ese recuerdo indeleble los va a acompañar, y por eso nosotros llevamos la silla y las vestimos la silla y generamos que la sede esté más bonita que nunca, y esos esfuerzos siempre lo hemos hecho cada vez que hemos entregado un subsidio. Y lamentablemente por cuarta vez, por problemas de agenda del Seremi, no el director del Servio, para dejarlo claro, la verdad es que esto se ha suspendido. La última vez, este día jueves, se tenía planteado y lamentablemente coincidió con la presencia del presidente, eso fue lo que me explicaron, y que bueno, el Seremi fue para ser parte de los espectadores que acompañaban al presidente, y eso significó suspender la actividad de Villaseca. No tengo la respuesta formal si esa es o no, pero eso es lo que se nos indicó. Pero en lo concreto, 4 veces suspendida, la verdad es que les indiqué a los vecinos que claramente vamos a conversar con el Seremi, porque entiendo que no es que tengamos un problema, es solo un problema de agenda, por la cual nos han entregado los subsidios. Pero eso coloca nervioso a nuestros vecinos legítimamente, y lamentablemente este desaire también es un costo económico, no solamente para la movilización que nosotros hacemos, sino para hablar de los vecinos, porque ellos han comprado bebidas, han comprado canapés, han comprado dulces, y la verdad que después de 4 veces suspendido ya no hay bolsillo que aguante, fuera el malestar, la rabia, de que tú esperes a las autoridades con la mesa servida y que después ellos digan a última hora no puedo ir, la verdad es que es penoso, pero esperemos de que ya a los pocos días más podamos entregar esos subsidios y la gente tenga la tranquilidad de tener ese momento tan importante en sus vidas acompañado del subsidio habitacional. Nos trasladamos a Huanta, alcalde, donde hay vecinos contentos que no tenían acceso a televisión, y ahí también se realizaron gestiones y hoy día se están entregando decodificadores para ver canales de la televisión abierta. No solo entregando, instalando, porque el convenio fue
de que se nos entregaran 80 decodificadores en el lugar más aislado de la comuna para que puedan ver todos los canales de televisión. Si no me equivoco, son 7. Son 7 canales de televisión los que tienen señal satelital. Y es por eso que al tener este decodificador pueden verlo. Se le entrega en forma absolutamente gratuita. Pero, ¿qué convenio con quién, alcalde? Con el, ¿cómo se llama este? Con el Consejo Nacional de Televisión. Nacional de Televisión. Pero el Consejo Nacional de Televisión, ¿qué nos exige? O sea, nos dice, bueno, ¿y quién lo instala? Nosotros ya le regalamos el decodificador. ¿Y quién lo instala? Nosotros, somos agrandados nosotros. Nosotros lo instalamos. Y ahí estamos con los técnicos municipales instalando. Ya se han instalado los primeros equipos, la gente en cuanto está feliz, y no podría ser de otra manera. Alcalde, además, felices agricultores, crianceros que recibieron un bono agropecuario también durante la semana en el centro de la comuna. Bueno, ahí tiene, el blanco y negro. Y lo quiero decir, cuando somos críticos es porque tenemos que serlo, cuando tenemos que decir cosas positivas también. La intendente quería estar presente, y la verdad es que la única posibilidad era por ahí por el 4 de julio. Yo le expliqué a la intendente y al director de INTAP que no podía esperar a nuestra gente 2 semanas para que se le entregara el bono, porque el bono lo necesitan ahora. Claro. Son 115 mil pesos que se le entregan a 258 personas, que son alrededor de 30 millones de pesos. Y la intendente comprendió. Y dijo, alcalde, entreguen ustedes nomás el bono, no se preocupen, en otra oportunidad estaré allá. Y yo, como corresponde, en mis palabras lo mencioné. Y lo dije, que agradecíamos el gesto del intendente de habernos permitido entregar el bono sin su presencia para poder avanzar. Cuestión que podía haber ocurrido en el subsidio. No está el Seremi, está el director del Servio, está, no sé, pues el jefe de gabinete. Entreguemos. Y este tema, por tratar de estar presente, muchas veces le hacemos daño a la gente. En mis palabras indiqué algo que a mí me parece muy potente. La agricultura debe seguir creciendo y desarrollándose, no tiene que morirse. La verdad es que la mayoría de los que hoy día ejercen la agricultura se le está cayendo el pelo o lo tienen muy blanco, similar al mío. Y eso demuestra que estamos envejeciendo, aquellos que se dedican a la agricultura. Y nosotros no tenemos la fórmula, pero tenemos las ganas de cambiar esa historia. Es por eso que estamos viendo la posibilidad entre el INEA y el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, de generar un vínculo y a partir de eso la carrera de técnico agrícola, para que podamos tecnificar efectivamente el trabajo agrícola, porque podamos convocar a los jóvenes, para que los jóvenes estén presentes en la agricultura, para que no se vayan a trabajar a otros ámbitos y en otras líneas, para que amen la tierra como la aman sus abuelos, sus padres, sus hermanos, que se involucren con el tema de la tierra. Ese es nuestro aporte a la agricultura de nuestra comuna. Bueno, es uno de los aportes. Nosotros firmamos un convenio con INTAP, no estamos obligados a firmarlo. Nosotros firmamos un convenio con INTAP donde INTAP coloca una cantidad de dinero y el municipio coloca otra. Es menor la del municipio, es verdad, pero nosotros colocamos una cantidad de dinero y producto de eso, conjunción de recursos, nosotros contratamos a profesionales que son contratados por el municipio, como sé, no sé, de Mauricio Anduesa hacia abajo, porque están todos un equipo notable de Provesa Alpadi que está asesorando y apoyando hace años a los agricultores de nuestra comuna y son funcionarios contratados por el municipio. Entonces, en esta relación de INDAP municipio, evidentemente los favorecidos son los agricultores, pero en definitiva somos favorecidos todos nosotros. Si no hay uvas, si no hay cítricos, si no hay vegetales, claramente el día de mañana estos productos van a empezar a subir y el día de mañana pueden llegar a precios siderales. Por eso es tan importante defender la agricultura. Alcalde, esta semana, como presidente de la Asociación de Municipios, además envió una declaración pública mostrando su preocupación por la extensión que ha tenido el paro de profesores, alcalde, y que impide que los niños del país, porque es un paro a nivel nacional, puedan recibir la educación en esta fecha. A ver, corto, breve, pero preciso. Creo las reivindicaciones legítimas que establecen los profesores. Creo que el paro es legítimo. Es verdad, no se puede solucionar de la noche a la mañana. Es por eso que llevan casi 30 años de lucha los profesores, entendiendo de que los diferentes gobiernos no solo van a resolver un minuto, pero deben avanzar. ¿Qué reclaman los profesores? Falta de diálogo, que no ha existido ese diálogo necesario para poder lograr los consensos. ¿Qué es lo que ha hecho este alcalde? En representación de todos los alcaldes de la región, hemos levantado un comunicado, todos los alcaldes diciendo a nuestra autoridad, siéntense a conversar, que se siente la ministra, que no se ha sentado a la mesa, ha estado solo el subsecretario, que ojalá el presidente de la República intervenga y que efectivamente el paro termine lo antes posible. Y la única forma de terminar el paro es conversar.
no con amenazas, con conversar, porque esto perjudica a nuestros alumnos que no tienen su alimentación en los paros totales, que los jóvenes o los menores especialmente tienen que estar en su casa. ¿Al cuidado de quién? De nadie, porque en la mayoría de los hogares sus padres trabajan sin alimento. O sea, este es el peor de los escenarios. Y si alguien me dice, pero no se preocupe, alcalde, después los niños van a recuperar, mirando a la cámara lo digo, que efectivamente son muy pocos los alumnos que van un día sábado a clase, y de que algunas veces sí, cuando se alarga la jornada podemos capturarlo un poco, pero que al final pierden de recibir mejor educación. Y yo, como sostenedor de los municipios, de los colegios municipalizados, estoy preocupado no solamente que se cumpla la norma, sino que los niños salgan con una gran formación académica, y este paro, que no es responsabilidad de los profesores, pues los profesores están pidiendo acciones que son absolutamente legítimas, que es de responsabilidad de la autoridad, efectivamente, sentarse a conversar y buscar la respuesta, porque ya llevamos 3 semanas. ¿Cuándo se van a sentar? ¿Cuando llevemos 2 meses? O sea, esto de la verdad es que hoy día tiene que terminar, y en eso estamos de acuerdo todos los alcaldes de la región, de los diferentes sectores. Alcalde, ya nos pidió el tiempo ya. Sí. Cortito, el aniversario de la PDI. Necesario. Nosotros tenemos que honrar y apoyar aquellas instituciones tan importantes para nuestro país. La PDI, por cierto, lo es. Y este es un acto, sí, es verdad que hoy día no contó masivamente con la compañía de los alumnos, por lo mismo, porque están en paro. La verdad es que creemos que siempre es necesario y lo hacemos con mucho cariño. El sello S para Terral. Felicitaciones al Hotel Terral, porque efectivamente este no es su primer sello, lo reeditó. Nos explicaba la directora regional de Cernatur de que efectivamente muchas veces lo sacan y después se relajan y no vuelven a sacarlo. Lo volvió a sacar, lo que demuestra que se puede progresar cuidando el medio ambiente. El sello ese es sustentabilidad. No podemos matar nuestra tierra, no podemos matar lo que tenemos en la línea de obtener mayores recursos económicos. Por eso es tan importante la imagen que nos deja el Hotel Terral, y hay que también indicar que hay otros locales comerciales en la comuna que también lo tienen, pero es la primera que lo reedita, y así lo decía la directora del Cernatur. Alcalde, hoy día habló como Usain Bolt, rapidito habló todo y dijo todo rapidito, porque sabemos que tiene más actividades el día de hoy y otras actividades que se están generando, alcalde, así que muchas gracias por compartir con nosotros en este compromiso que usted hizo con la comunidad de poder informar cada semana lo que está pasando en la comuna de Vigüeña, alcalde. Bueno, solo decirle a la gente que estamos trabajando muy duro por estar en todos los frentes, de mencionar el turismo, mencionar la agricultura, mencionar la educación, en todos los temas. Estoy preocupado por el proempleo, porque nos dicen que se acaba el proempleo y no hay señales, que son esas personas que trabajan en los programas de la intendencia, que trabajan en las comunas. Estamos preocupados de todos los temas y tratamos de resolver todos los temas. Así que a seguir trabajando nomás. A eso es, alcalde. Y ustedes, nosotros nos encontramos ya la próxima semana a prepararse. Se viene el eclipse, se vienen muchas actividades, a disfrutar la hermosa comuna de Vigüeña. Que esté muy bien, nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Gracias, chau, alcalde. Gracias, amigo. Que esté muy bien. Hemos llegado al final de esta grata conversación. La próxima semana volverá a estar con ustedes. Vicuña al Día, con Rafael Vera Castillo. Muchas gracias.